Apóstol. ¿Cómo cambias una forma de pensar? La mentalidad socialista, comunista, donde te enseñaron que el Estado te provee a ti. Correcto. De hacerte creer que es el Estado el que te provee, el que te educa, te forma, te da sustento. Entonces, cambiar esa mentalidad toma mucho tiempo. Dice que el hijo nunca lo ha visto ver una prédica, pero los blogs. Qué bueno, dice que es el lenguaje de ellos. El lenguaje de ellos. De la prosperidad de la gente. Así que les ha bendecido. Cuando yo estuve en el terminal. Ya, cuénteme, apóstol. Mira, yo te voy a contar esto. Resulta que cuando ya yo estoy allá, delante del trono de gloria, allá en los cielos tú no respiras. Respiración es un ejercicio para el cuerpo físico de la tierra. Cuando tú estás en eternidad, ya tú no respiras físicamente, ya tú eres perfecto y tu respiración es la adoración. Como el enemigo distrae a la gente de propósito para que no responda al llamado eterno. Que es lo único verdadero, que es lo único real, que es lo único genuino, que es lo que realmente permanece para siempre. Allá yo pude entender por qué el diablo tanto odia lo que es servir a Dios. Porque las personas que sirven a Dios no son tratados iguales a los que son salvos por gracia. Wow, nos ha puesto en eso. Sí, mira, tú sabes que yo allá, porque hay gente que se van a salvar al último minuto. Claro, hay gente que ya, como el ladrón de la cruz. Sí, sí. Ok, pero esos son salvos por gracia. Ya, él llega al cielo igual que el resto. Sí. Pero él... Su tratamiento no es igual en cuanto a honra. Porque allá los ángeles... Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía dos ángeles a la derecha, dos ángeles a la izquierda. Nunca me dejaron solo. Y tampoco me dejaban que yo fuera a todas partes. Yo estuve en el sitio, en el preámbulo, porque la gente no es lanzada de una vez directa al infierno. Yeah. La gente puede morir, pasa a un sitio donde se le dice por qué va a ser lanzado al infierno. Entonces, allí yo quise, me llevaron del centro de adoración, yo pasé a un lugar donde vi personas que iban a ser lanzadas al infierno. Y resulta que cuando yo quise hablar con ellos y no me lo permitieron. De inmediato, el equipo angelical. Pero vio gente. Claro. Había dolor, aflicción. La cara es tremendo. Porque la gente que peca, que sabe que ha sido rebelde, que ha despreciado a Dios. La gente no sabe, no tiene cómo decirle a Dios, no, ten lástima de mí, no, todo es inútil, porque en eternidad, apóstoles, todo opera con justicia, la recompensa, y la persona que honra su llamado es recompensada en grande. Si la gente supiera que ser un pastor, que ser un maestro de la palabra, que servir al llamado, que ser un obrero, es lo más grande que hay. La gente, los padres se lo metieran a los hijos desde el mismo día que nacieron, papá. No hay cosa más maravillosa que el llamado de Dios. Y los ángeles, apóstoles, hay cuando entremos en la eternidad, tú eres como escoltado. Porque llegó un dignatario que derramó su vida. Está con nosotros, nos va a sacar adelante. Y la fe vino como una convicción distinta de la vida. ¿Qué amo eso, apóstol? Amo eso. Valoro eso, apóstol. Apóstol, ¿sabes qué? Yo no entendía. Quiero operar ahí, apóstol. Apóstol, yo no entendía esto. ¿Cómo es posible que esta gente le digan, por ejemplo, Pablo, no voy para allá a Roma sabiendo que le van a cortar la cabeza? Resulta que yo no entendía. Cuando la persona conoce, cuando la persona ha sido dimensionada con la eternidad, uno que le pierde por esta vida, dice que se siente como un, se aborrece esta vida. Este es lo que Cristo dijo, si alguien no aborrece esta vida, ¿te acuerdas que dijo? Sí. Pero no solamente eso,
cuando, por ejemplo, te acuerdas que las fieras agarraban a los cristianos, resulta que, ya yo me di cuenta, cuando eso pasaba, como eran gente muy profunda en el espíritu y toda la gente que vive en las dimensiones eternas, eternidad saca el espíritu, saca el espíritu eterno de la persona. La persona no siente las mordidas del león. La persona es como algo muy, muy, muy supraterrenal, algo inexplicable que pasa. Y entonces la persona está en una dimensión más bien de gloria, de adoración. Porque ¿cómo era que los quemaban y morían cantando siendo quemados? Es no, imposible claro. Que el cuerpo humano pueda cantar si está siendo quemado, claro, vivo. Y siempre me pregunté, ¿qué ocurre en el cuerpo del mártir? No, uno está en otro nivel, o sea, uno está dominado en plenitud por el Espíritu. Todo nuestro servicio va a ser recompensado. Cada lágrima, mire, créemelo que ustedes se van a dar cuenta, porque ustedes van a estar allá. Cada lágrima. Cada dolor, cada situación. Cada desprecio, cada ofrenda. Cada vez que la persona se quiso rendir y siguió un claro, más. Y eso que sufren las esposas de los pastores, que ellas, a veces los varones claro. tienen que sacrificarse. Es un recompensado en grande. Esas recompensas eternas, infinitas y gloriosas, son para la gente que honró, que respetó el llamado eterno, que es lo más grande que hay. Y de repente usted me dice, bueno, pues tú sos, ¿por qué trata de decirlo y decirlo? Yo trato de decirlo siempre porque nuestras generaciones y nuestro pueblo, uno tiene que amar a Dios y tiene que saber que todo lo que dice la Biblia es verdad. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Todo. Terminan los vlogs. Ahora tú vas a ayudar al apóstol William a hacer vlogs. Okay. Y yo me voy a ir a conseguir un nuevo trabajador. Uno. Que va a estar conmigo. Padres que están acá, que tienen a sus hijos, que nos sirven al Señor Dios, se va a glorificar en tus generaciones.
Cuidado, Jimmy. Hipólita. ¿Qué pasa? Y he recibido muchas. En este y en el anterior NPR, de verdad, he ido con la bendición y cada vez me enseño más. Dios te bendiga mucho. Bendiciones del Señor. Estamos en el restaurante El Recero, el restaurante de corte argentino. Allá. Vinos y carne argentina. Ay, qué rico. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, pasen adelante. Espero que pasen una noche agradable. Muchas gracias. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Hay principios en lo que respecta al discipulado que son importantes. El primero es el conocimiento. Alguien tiene lo que tú quieres porque sabe algo que tú todavía no conoces. Cuando tú quieres ser discipulado, es determinante tu hambre por aprender, pero también tu reconocimiento de que hay una autoridad que sabe cosas que tú todavía no has descubierto. Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por la falta del conocimiento. Hay personas que aprenden por los dolores personales, pero hay gente, la más sabia, que aprenden de los errores y que aprenden de la información que otros han adquirido a través de toda la vida. Por eso tú necesitas ser discipulado, necesitas a alguien que haya abierto un camino, alguien que haya ido delante de ti y que conozca cosas que tú todavía no has descubierto. La segunda razón de por qué necesitas ser discipulado es por la formación. Formación significa que alguien te tiene que presionar a hacer lo que no te gusta para que puedas alcanzar lo que tú necesitas. Discipulado es presión, discipulado es disciplina, discipulado es formación. Si nadie se mete en tus asuntos, entonces va a ser imposible hacer de ti un discípulo. Los discípulos que son exitosos en el reino son aquellos que permiten que una autoridad, una cobertura, meta manos, los forme, les diga a ellos no lo que ellos quieren oír, sino lo que necesitan escuchar. Usted no puede hacer discípulos si primeramente no es un discípulo. No hay formación sin incomodidad. Crecimiento requiere sufrimiento. Por eso dice el proverbista, fieles son las heridas del que ama. No podemos formarte si tú no estás dispuesto a dejar que te ofendamos. Cuando uno comienza a formar a una persona como discípulo, es imposible no tener en cuenta que vas a ser ofendido, que hay áreas donde vas a ser incomodado como discípulo. Nunca veas en el discipulado el dolor o el sufrimiento como algo negativo. El sufrimiento solamente te va a mejorar para que puedas crecer y para que te puedas volver en ese líder que un día tu generación va a necesitar. Tercer principio de discipulado: debes aprender a ser un seguidor. Si tú quieres tener derecho a liderar, primero tienes que tomar responsabilidad y aprender a seguir. Los mejores líderes no son aquellos que saben ser primero, sino aquellos que entienden que hay una etapa donde como discípulos deben ser segundos. Por eso, cuando tú miras los evangelios, cada vez que Jesús llamó a alguien, le decía, ven y sígueme. Un discípulo tiene la cualidad de saber seguir. Tú no puedes esperar ser primero si primeramente no sabes ser segundo. Esta cualidad de ser un seguidor es determinante para que tú puedas tener éxito como discípulo. Conozco tanta gente que su única urgencia, su único deseo es ser primero en todo lo que hacen. Pero no, eso es equivocado. Tú tienes que aprender a seguir a Dios, pero también tienes que aprender a seguir una autoridad y a seguir una cobertura. Cuando tú sabes seguir, eso es lo que después te pone el fundamento para que puedas liderar. Cuarto principio de discipulado: el envío. Tu madurez como discípulo y tu éxito en el discipulado radica en dejarte enviar a aquellas cosas que no te gustan hacer. ¿Sabes por qué hay tanta gente que nunca descubrió su llamado? ¿Porque nunca descubrió su talento? ¿Y porque nunca han podido crecer en la vida cristiana? Porque ellos solamente quieren hacer las cosas que les gustan, aquellas cosas que a ellos les dan placer. Por eso un día Jesús le dijo a Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas donde tú querías, mas cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará, te enviará donde tú no quieras. Pero si tú te dejas enviar a aquellas cosas que no te gustan, es ahí donde se activan dones, talentos, potencial y llamado. Déjate enviar.
Vamos a recibir con un aplauso de cariño a nuestro amado apóstol Rodolfo Rojas, mi apóstol. Póngase la mano en el pecho, diga: yo no puedo ser destructor en esta fase, yo tengo que ser edificador. Cuando usted no tiene victoria, nunca es casualidad. Cuando el pueblo de Dios no está teniendo éxito, nunca es coincidencia. Es porque en alguna área no estamos obedeciendo a Dios. Por eso usted tiene que saber que nunca es normal para un hijo de Dios vivir en derrota. Usted puede experimentar alguna derrota. Usted puede pasar por algún día de depresión. Pero cuando usted vive en depresión, usted tiene un problema. Cuando usted vive pobre, usted tiene un problema. Porque en las matemáticas de Dios, usted no puede tener un Dios ganador y un hijo pobre. Usted no puede tener un Dios ganador y un hijo deprimido. Usted no puede tener un Dios eterno, ganador, poderoso, con un pueblo que va de derrota en derrota. Eso no es normal. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:31, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? Aleluya, grite conmigo: ¿cómo no nos dará con él también? Grite todas las cosas. Cuando Dios le ha puesto fecha a una prueba, cuando Dios le dice al pueblo de Israel 40 años, usted puede ayunar, usted puede orar, usted puede hacer vigilias, pero si Dios dijo 40 años, ¿sabe cuánto tiempo usted va a pasar en el desierto? 40 años, porque cuando usted no sirve a Dios, sus generaciones van a pagar platos rotos. Pero si hoy usted decide meterse en la visión de Dios, le tengo una palabra: tus generaciones van a ser poderosas y tu generación va a ser bendita. Y la palabra Babel o Babilonia es confusión. Cada vez que usted no se mete en la visión de Dios, usted tiene dos opciones: visión o Babel, que es confusión. Le voy a decir algo: si usted no se mete en la visión, usted va a vivir confundido. Cuando yo veo gente que cree en Dios pero no se compromete, yo veo gente confundida. Babel se te está metiendo en el corazón. Pero yo he venido hoy como un profeta Geo para arrancar a un pueblo de Babel, porque tú no estás creado. Dios no te salvó para Babel. Usted no está hecho para la confusión. Dios a usted lo salvó para una vida de compromiso con Dios, con el reino y con la visión del Dios Todopoderoso. Y cuando Israel llegó de regreso a Jerusalén, después de 70 años de cautiverio, ellos se trajeron mentalidades babilónicas, culturas babilónicas, pensamientos babilónicos. Y uno de los pensamientos de Babilonia es que tu casa es primero. Uno de los pensamientos babilónicos es que tu dinero es primero. Uno de los pensamientos y una de las culturas babilónicas es que tu empresa es primero. Y esa es la razón de por qué muchos de ustedes no están experimentando bendición, prosperidad y conquista. Porque han puesto su casa primero, pusieron su familia primero, pusieron su empresa primero, pusieron su cuenta bancaria primero. Y le voy a decir algo: cuando tú pones algo primero que Dios, eso se llama idolatría. Y cuando usted tiene idolatría, todo se te tranca. Cuando usted tiene idolatría, todo se estanca. Pero cuando usted pone el reino primero, no me escuchó, cuando usted pone el reino primero, usted, voy a hablar para este lado. Cuando usted pone el reino primero, a ver, voy a hablar para acá. Cuando usted pone el reino primero, cuando usted pone el reino primero, vamos, le estoy hablando a alguien. Cuando usted pone el reino primero, Dios te suelta todas las cosas por añadidura. We'll be right back.
capital, Shalom, Jerusalén. Entre el cielo y la tierra, para mí, no hay nada más importante que en un encuentro genuino con el llamado eterno. Lo más importante es para qué fuimos enviados a la tierra. Nosotros somos responsables de una visión, misión que no es nuestra, es eterna. Eso se llama llamado.